Buenos días, Franklin, Carlos, Daniel. Buenos días. Qué bueno que están Buenos días. aquí, ¿cierto? Ojalá pues disfrutemos de este momento. Y si tienen pues más preguntas sobre lo que yo voy a ir comentando, pues no hay ningún problema entre la profesora y yo creo que podemos ayudarles. Y ya pues definir, esto es un tema, yo ya le he dicho a la profe. Muchas veces esto es un mar sin orillas, estos temas de educación. Nosotros pues no nos las sabemos todas, sería imposible. Seguro quedan siempre muchas dudas, pero ese es un reto que uno siempre va a tener con este tema y eso es lo bonito también de él. O sea, aquí no hay la última palabra que se diga esto es así y ya. Bueno, entonces yo espero pues que la disfruten. Voy entonces a acomodar aquí la presentación. Esta presentación está más o menos para, no sé, tal vez 40 minutos, entre 40 minutos y una hora, pero me pueden parar pues en cualquier momento. Está dividida en dos partes. La primera parte es una generalidad sobre el pensamiento cualitativo y dentro de las características del pensamiento cualitativo vamos a mirar la parte del pensamiento crítico al final. Entonces, en la mitad voy a dejar unas preguntitas también de reflexión para ustedes. Para que pues tengamos como una interacción también, aunque pueden pararme en cualquier momento, la profesora también si quiere, si quieren complementar ustedes o quieren contar pues alguna experiencia, no tengo pues ningún problema con ello. Yo le puedo enviar pues también la, bueno, de todas maneras que a la charla, pero también puedo compartirles el PDF pues con estas diapositivas. Este es un trabajo que yo vengo realizando con un profesor, que era profesor, es un profesor ya pues jubilado casi, de la Universidad de Antioquia, el profesor Libardo Álvarez, donde venimos mirando desde hace años el asunto de la educación en ingeniería. Parte de esto es lo que me ha llevado pues a mí también a trabajar ahora con la profesora Eliana, con la profesora Cintia, sobre este tema. O sea, uno termina siendo profesor, pero realmente yo no me preparé para ser profesor, en el sentido de que yo no estudié pues una carrera relacionada con pedagogía. Pero desde el comienzo, y yo noto pues que la profesora Eliana también tiene como eso, uno tiene como un gustito por esto y es lo que nos ha hecho pues como ir entrando en este tipo de temas. Bueno, varias cosas pues ya hemos trabajado con proyectos en el departamento y la esperanza es que continuemos, ya que vemos que además pues de la parte de ingeniería, que es muy importante, pues también toda esta parte del conocimiento de métodos para ser mejores profesores y sobre todo para formar mejores personas, pues siempre son válidos y eso es lo que nos mueve, casi diría yo, pues a nosotros en esto. Bueno, esto del pensamiento cualitativo es un tema que en ingeniería tal vez nosotros no lo manejamos mucho, de manera, digamos, expresa. Pero de manera implícita nosotros sí utilizamos muchas herramientas del pensamiento cualitativo. Las personas que estudian carreras en ciencias humanas sí lo utilizan mucho. ¿Y qué es pensar cualitativamente? O sea, es poner a trabajar en nuestro cerebro una cantidad de operaciones mentales y de patrones, pues, de pensamiento que le permiten a uno generar nuevas ideas, hacer análisis de otras maneras, mirar la vida también desde otro punto de vista. Bueno, y eso va desde cosas muy básicas, tales como la observación y la memoria, a cosas muy, muy avanzadas, como tiene que ver, por ejemplo, con el desarrollo de algo nuevo, en el caso, pues, de la creatividad, o como tiene que ver con la evaluación de algún trabajo, de algún diseño, de alguna cosa que esté hecha. Entonces, hay pues, una serie de herramientas que le permiten a uno trabajar con este tipo de patrones de pensamiento, ya que nuestro cerebro trabaja de forma paralela con una cantidad de operaciones que a veces nosotros pues no somos pues como conscientes de eso, pero igual pues las hacemos. Pero cuando uno es consciente pues les puede sacar mucho más provecho. En ingeniería trabajamos mucho lo que es el pensamiento convergente, algorítmico, ¿cierto? Muy organizado como está en la figura. Pero en el pensamiento cualitativo a veces se utilizan métodos de pensamiento divergente, donde el orden no es pues muy claro, pero donde también se pueden sacar elementos muy válidos para entender un fenómeno o para explicarlo. Bueno, aquí no sé, me devolví.
Un ejemplo, pues, muy sencillo es este, que ustedes pues lo conocen de cómo hace uno para conectar estas 9 círculos con 4 líneas. Y nosotros, pues, desde la ingeniería sabemos que, o con los que hemos hecho, pues, esto, miramos el cuadro y decimos, bueno, pues, yo voy a conectar esto con 4 líneas, puedo subir por donde estoy mostrando el puntero, luego bajo por acá, luego volteo acá y bajo y tengo ya la conexión, ¿cierto? Esa sería, pues, una parte del pensamiento algorítmico que nosotros hacemos. Pero alguien puede pensar que esto lo puede hacer con 3 líneas también. Por ejemplo, yo arranco con una línea que comience por aquí y voy tocando los bordes de estos puntos. Me salgo del cuadro, en ningún momento me dicen que yo no me pueda salir del cuadro, me voy hasta donde yo quiera y luego me devuelvo con otra línea tocando los bordes de nuevo de estos puntos. Me salgo otra vez del cuadro y me devuelvo y llego otra vez acá. Entonces ahí hago eso con 3 líneas. Es más, lo puedo hacer hasta con una sola línea. Yo puedo hacer una sola línea muy gruesa, como una flecha aquí grande, ¿cierto? En el cual yo también puedo realizar esto. Esa es una herramienta, pues, del pensamiento cualitativo y es no ponerse uno, pues, como esos límites que de pronto uno se inventa y que el problema a veces no le está diciendo que los tiene. Simplemente, pues, es una situación que se da así, pero uno a veces se inventa los mismos límites. Bueno, Sofía es una niña de 7 años, es una sobrina de mi hija. Y un día yo le hice una pregunta para ver qué tanto manejaba ella el asunto de los fraccionarios, pues, en matemáticas. Y le dije, mira, Sofía, si yo tengo 5 naranjas y las voy a repartir entre 4 personas, ¿de a cuántas naranjas le toca a cada persona? Entonces yo esperaba que ella me respondiera, ah, le toca de a una naranja y un cuarto de naranja luego para cada persona. Bueno, pues yo me sorprendí cuando ella me dijo, no, si usted tiene 5 naranjas para repartir a 4 personas, entonces a cada persona le toca una naranja. Y bueno, yo le dije, y Sofía, y la otra naranja que queda, entonces, ¿qué hacemos? A esa naranja se la damos a una persona que no haya comido. Bueno, es una forma, pues, también de esto. Sigo acá. ¿Qué debe uno lograr entonces para, o qué hay uno hacer más bien para lograr ese pensamiento cualitativo? El pensamiento cualitativo es divergente. El pensamiento, digamos, que nosotros utilizamos en ingeniería es un pensamiento convergente, ¿cierto? O sea, nosotros a veces no miramos por fuera de la caja, mientras que en el pensamiento cualitativo se mira mucho más allá de lo que hay adentro de la caja. Esto lleva a que uno tiene que aprender a trabajar con otro tipo de lenguajes, por ejemplo, con lenguajes textuales, con lenguajes visuales, y además lo lleva a entender que no todos tenemos los mismos lentes, filtros y ángulos para un mismo problema, sino que dependiendo de la misma preparación que uno tenga o de qué tanto esté uno familiarizado con las cosas, ese lente, filtro, ángulo puede cambiar. O sea, hay una percepción diferente de lo que uno tiene respecto a lo que tienen los demás. Y uno también podría entonces utilizar otro tipo de lentes, filtros o ángulos para mirar la misma situación. Eso lo lleva a descubrir nuevas percepciones, nuevas formas de aprender sobre lo que uno está investigando. Y también, pues me parece que es algo primordial aquí, es reconocer que no todos pensamos de la misma forma. Hay muchas formas entonces de pensamiento cualitativo. Yo, pues, aquí no pretendo explicarlas todas. Al final va a aparecer una referencia donde ustedes pueden analizar con mucho más detalle y es en la cual me estoy basando para esto, el libro del señor Saldaña. Y ahí cada una de estas que aparecen en esta lista, pues ustedes la van a poder mirar. Una forma de pensamiento cualitativo es el pensamiento analítico. Este, nosotros estamos muy familiarizados con él. Porque pues es casi que lo que utilizamos nosotros en ingeniería y es pensar de manera inductiva, o sea, de lo particular a lo general, deductiva, de lo general a lo particular. Abductivo es seleccionar, digamos, de varias cosas qué sería lo mejor. El pensamiento retroductivo, que es ir hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, mirando cómo se ha ido dando una situación, o en patrones, o el pensamiento categórico, o temático, o jerárquico, o el pensamiento causal, causa y efecto, esto lo utilizamos mucho en ingeniería,
o el pensamiento cíclicos, que es como lo que nosotros trabajamos en forma algorítmica. Pero hay otras formas de pensamiento también. Hay una forma de pensamiento cualitativo realista, que es finalmente investigar la exactitud de lo que uno está pues mirando. Si uno lee algunas de las historias, por ejemplo, de Sherlock Holmes o las novelas pues que tratan sobre él, se da cuenta que él trabaja mucho con este tipo de pensamiento realista. O sea, que es un pensamiento muy basado en cosas intuitivas, en cosas también a veces subjetivas, pero asociado también al pensamiento crítico. O sea, no quedarse solamente con las evidencias allí como están ocurriendo, sino que va mucho más allá de eso, y eso lo lleva en muchos de esos casos que él resuelve, me refiero pues a los cuentos de Sherlock Holmes, a resolver muchas de las cosas que hay ahí. Entonces, ahí se refiere pues este pensamiento realista. Está también el pensamiento simbólico que uno puede utilizar, por ejemplo, para encapsular, para hacer encapsulación de cosas. Por ejemplo, yo a veces en mis cursos lo hago y encapsulo como la idea que yo tengo del curso. Y digo, por ejemplo, bueno, este curso era el curso más, o lo vi más como un curso de estudiantes muy tímidos este semestre, ¿cierto? Al siguiente curso, bueno, este curso era un curso más de estudiantes tipo socráticos. Todo el tiempo preguntaban por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, y así. Y eso le da una idea como clara a veces de encapsular en una cosa muy pequeñita una idea muy grande, y que pues igual no es pues tampoco pues como dar todo el bagaje completo de lo que hay allí, sino tener una idea también. Está el pensamiento metafórico, o sea, utilizar figuras para referirse a ciertas cosas, o el pensamiento abstracto. Bueno, también existe el pensamiento cualitativo ético, que tiene que ver con lo emocional, con lo empático, con lo misterioso y hasta con lo espiritual. Uno cuando está desarrollando una tesis, por ejemplo, ustedes de maestría, pues en este caso, se van a dar cuenta que mucho del desarrollo de su trabajo les va a modificar la parte emocional, y que uno tiene que aprender a sobrellevar eso para poder terminar bien. Y el empático, pues, que tiene que ver es casi mirar cómo miran los demás y ponerse, pues, en ese punto también para resolver algo. También usted puede ver el pensamiento empático, es como si yo fuera tal persona, ¿cómo resolvería esto? Esa sería una situación también de pensamiento empático muy positiva. El pensamiento cualitativo también puede ser multidisciplinario, donde uno, pues, de su tema de estudio, por ejemplo, puede mirar cuál es el antecedente histórico. A veces se habla que la ley de no sé quién, la ley de no sé quién, y uno ni siquiera sabe quién es esa persona, pues es importante saber eso. O la parte psicológica, o evolutiva, o sociológica, o comunicativa, o multicultural, o hasta feminista, de cada una de las situaciones que uno vaya a resolver. En estos días que hacía como una especie de inventario en un curso que yo doy de modelamiento electromecánica, hice un inventario como de las personas, o las personas, sí, más bien, los nombres de las personas de las que habíamos hablado nosotros en ese curso. O sea, ¿quiénes eran? Entonces ahí yo, pues, hablamos de Newton, hablamos de Lagrange, de Euler, etcétera, 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 etcétera. Y al final les hice pues un listado. Pero cuando estaba terminando el listado me di cuenta que casi no habían mujeres en ese listado que hice. Cuando me puse a mirar bien las referencias bibliográficas y lo que había hecho, pues también las había. Lo que ocurre es que uno casi, no sé, nosotros a veces nos quedamos como pegados a una sola cosa. Cuando miré, y estaba una profesora, la profesora Hangos, de una universidad en Europa, con un tema pues muy importante que trabajó en el curso, entonces la resalté también. Otra profesora de apellido Eida o Ada, que es la que trabaja la parte, o que es una de las pioneras en la programación, etcétera, etcétera, y ahí pues también obviamente pues me tocó hacer como esa retroducción en el curso para mirar toda la cantidad de personas que nos habían contribuido para sacar ese curso adelante. Y eso le da como mucho más sentido a lo que hacemos, me parece también. Bueno,
Lo otro es el pensamiento cualitativo artístico, y es que uno así trabaje en ingeniería o en algo, mucho de lo que hace puede ser creativo o hasta musical. La profesora Liana comentaba también una vez que uno como profesor hasta tiene que tener algo de teatral, ¿cierto? Debe también como de cierta manera pues atraer la audiencia pues al tema, en fin, y pues tiene que estar preparado también para estar en una clase, hacer ese tipo de cosas que ayuden a entender más. Y visual. Yo me he puesto también a veces en este plan, sobre todo con los estudiantes que dirijo, cuando están muy enredados para escribir, mi recomendación, vaya, mire un museo, escuche buena música, para que su cerebro se vaya como organizando y pueda escribir algo que al final sí sea bien bonito, pues que se escuche bien, que tenga un orden, que tenga una elegancia, que tenga una serie de cosas que por más que usted lea, no las va a adquirir. Porque la mente hay que prepararla pues para ese tipo de cosas. También a veces cuando alguien estoy empezando pues con ese ejercicio, me entrega algo, le digo, mira, si esto fuera una pieza musical, esto que usted escribió acá, ¿cómo sonaría? Y ahí pues, y entonces puede pensar, no, eso sonaría muy feo, profe. O no, eso me parece que suena muy bonito. También pensar pues como en eso. Y en esto a veces se trata también, dice este autor, que al final es Saldaña, que uno podría también, de cierta manera, o hacer una especie de video corto explicando su tema, o si sabe de música, pues algo, no sé, musical, donde explique pues también su tema de manera sencilla, o de manera visual, también, de manera visual explicar cada una de sus cosas. Bueno, hay otra parte del pensamiento cualitativo que es el condensado o resumido. Y es una de las cosas donde yo he visto que los estudiantes nuestros les da mucha dificultad hacer esta síntesis, pasar de este libro grandote con muchas páginas a algo muy condensado en donde quede pues todo muy claro. Ustedes mismos lo pueden ver al redactar una carta, el problema que hay. Y sobre todo la parte concluyente. A veces uno mira cómo se concluye y a veces no son conclusiones, sino que son más ideas, 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 pero no hay un condensado, ¿cierto? Es que resumir como tal, no es pues como escribir poquitas cosas de algo, sino es sacar ese condensado de lo principal que hay allí. Esa es una forma también de pensamiento cualitativo que ayuda muchísimo. Ser capaz de condensar muy, muy rápidamente las cosas. Bueno, aquí termino esta primera parte, como ven, supremamente condensada también, y tengo estas preguntas para ustedes. ¿Por qué considera usted que es importante aprender sobre ese análisis cualitativo? Pero que pues cada uno nos dé una ideita. Y la segunda es ¿por qué considera usted que no es importante aprender sobre análisis cualitativo? Entonces espero piensen ahí, por favor, en 3 minutos en estas dos preguntas para que pasemos a tus comentarios. Sí, Dale, bueno, sí. la idea, entiendo ese responder, comentar sobre las preguntas, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, a la primera pregunta. ¿Querés comenzar? Dale, dale, Sí. tranquilo. Sí. Bueno, Claro, dale. ¿por qué considera usted que es importante aprender sobre análisis cualitativo? Bueno, aquí realmente, con esa presentación tuya, Héctor, pues, sí, realmente. Mientras la voy viendo y la voy escuchando, pues voy reflexionando acerca de este tema en el sentido de que, pues igual que todos aquí, yo soy ingeniero, pero a mí en más de una ocasión o en diferentes escenarios me lo han dicho de que tiendo a ser muy cuadriculado. Y pues como con ese pensamiento que caracteriza al ingeniero. Y pues sí, yo reconozco que yo soy como más de números, de cosas organizadas, de esquemas. A partir de ahí soy muy poco pues de memorizar o muy poco pues de querer manejar mucha información por ahí suelta. Yo siento la necesidad de empezar, de tener una hoja y un lápiz y a partir de ahí, con esquemas, diagramas, en fin, empezar a digamos, sobre lo que vaya
a expresar o lo que vaya a analizar o el tema de que se esté tratando, pues casi que siempre empiezo por ahí. Entonces, digamos que a título personal, pues identifico y reconozco que es algo en lo que personalmente pues debería pues tener más presente y tal vez pues como cultivarlo, como abrirme a esa forma de ver las cosas. No estoy diciendo pues que no lo haga nunca, pero mi tendencia más es a lo contrario. La segunda pregunta, ¿por qué? Bueno, entonces, en conclusión, pues sí, realmente considero que es importante porque pues definitivamente, pues no todo mundo piensa ver las cosas como normalmente lo hacemos los ingenieros y incluso tal vez, bueno, no sé, no tengo datos para poderlo afirmar, pero es que es muy probable que mucha gente, pues, si vea las cosas o utilice pues más como o tenga más esa tendencia al análisis cualitativo y de repente hasta pueda uno tener problemas de comunicación o cosas asociadas pues a esto por no manejarlo, por no estar abierto a ello. ¿Por qué considera usted que no es importante? Pues con lo que acabo de decir, creo que ya con esa pregunta no me identifico, realmente me identifico más con la primera. Muchas gracias. Hombre, muchas gracias, Franklin, por tu aporte. Me parece supremamente claro. Y sí, es una cosa que, o sea, es uno perderse como un mundo, ¿cierto? Finalmente es eso. Y que vos mismo lo dijiste, hay muchas cosas que uno hace, pero a veces no son como explícitas como las hace uno. Y uno a veces dice, pues yo, ¿por qué estoy haciendo esto si yo soy un ingeniero? ¿Por qué estoy rayando así? ¿Por qué estoy mirando esto? ¿Por qué? No. O sea, de ese tipo de cosas también le pueden ayudar a uno muchísimo a conectar otras ideas, a mirar otras formas de ver el mundo, a escuchar. Yo aprendo mucho de los niños, sobre todo, cómo ven ellos las cosas, cómo sienten, porque uno a veces está por allá pues con un montón de prejuicios y de situaciones que le limitan a uno mucho entender, sobre todo es eso, como entender que el otro cómo ve las cosas y eso es muy muy importante. Bueno, Daniel o Carlos. Profe, para mí es muy importante porque yo diría que es como lo que más fomenta el pensamiento crítico. Y yo siento que este tipo de análisis no se implementa mucho, digamos, en las evaluaciones. Yo, por ejemplo, que estoy enfocado ahora en el proyecto del curso que tiene que ver con cambiar un poquito los métodos de evaluación, nos enfocamos mucho, es en un análisis cuantitativo, en una respuesta final, en un valor, pero muchas veces no se pregunta como, bueno, ¿por qué y para qué se hace lo que usted está haciendo en ese problema, por ejemplo? ¿Qué significa muchas veces ese resultado? A veces sí se pregunta, pero muchas veces como que no se le da importancia. Entonces yo pienso que es como muy importante por el hecho de que, como ya lo mencioné, es lo que más fomenta el pensamiento crítico. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Para qué? ¿Qué implicaciones tiene? Es sumamente importante. Y respecto a la segunda pregunta, la verdad no tengo respuesta. No se me ocurre una razón por la cual ese tipo de análisis no es importante. Sí, gracias, hombre Carlos. Un Y en gusto. esa parte que vos comentás de la evaluación es supremamente clave, porque es casi como una comunicación que uno tiene con sus estudiantes donde ellos se la toman muy en serio, se la toman muy en serio. O sea, cuando uno les da un resultado de evaluación, eso es una tarea tan clave como cuando uno está hablando de un tema pues importante en la clase o lo está discutiendo, lo está trabajando con ellos. Y eso también a veces lo emocionalmente los afecta mucho. Yo diría, a veces afecta más emocionalmente la misma evaluación y el resultado que lo que ocurre en las clases. Es lo que yo hice. Entonces estás en un tema supremamente clave. Yo Total. la sí, te felicito que estás en ese tema porque se necesita mucho, mucho aporte pues en eso. Y yo lo que he visto es que
A veces uno en el trabajo, en la universidad, no se toma como tan en serio ese trabajo de evaluar por el tiempo, porque bueno, necesito es que lleguen a la respuesta y le toca a uno, ¿cierto? Sacar rápidamente eso y bueno. Pero cuando uno la hace bien, que logra dar una buena realimentación, es capaz de decirle al estudiante, mire, pues yo veo que usted todavía, te falta todavía más capacidad de análisis en esto, o veo que sus argumentos son muy pobres, y pues ya usted casi se va a graduar y tenías que mejorar en esto. En fin, hasta cosas como que me ha tocado decirle, yo veo que no manejas todavía muy bien la parte de nomenclatura entre lo que tiene que ver su índice, superíndices, y eso en ingeniería es muy importante, preocúpese por esto. Hasta que uno llega a esas cosas o el orden en que usted escribe las cosas no es como el mejor. La forma como escribe pues es complicada. Te falta estética de pronto también en tus cosas. Eso ayuda mucho. Para que, uf, ese es un tema muy importante. Y es ver la evaluación como algo propositivo, no como algo para yo sacar un número y decir usted es 5 y usted es 3. Uy, usted pues eso está muy mal. No, sino que es algo proponerle a ellos. Y cuando uno lo hace así, primero los estudiantes lo agradecen. Y segundo, ellos aprenden de eso. Y no es simplemente ya tengo la nota. Eso es clave. Exactamente, pero usted lo ha dicho. Eso se agradece mucho porque, por ejemplo, a mí me ha tocado que uno entrega trabajos y todo y solo hay una nota y uno como que bueno, pero no hay como un comentario, esto estuvo bien, esto estuvo mal, esto se puede mejorar. Eso es lo que a uno le ayuda como en ese proceso de constante mejora y aprendizaje. Total. Profe Eliana, ¿usted nos iba a comentar algo? Profe Héctor, yo quería comentar exactamente esto del análisis cualitativo, que sí, efectivamente, para los ingenieros nos hemos centrado mucho en el análisis cuantitativo. Entonces, tanto ese tema de la evaluación que está mencionando Carlos, como todos los proyectos que se proponen, inclusive los proyectos en educación en ingeniería, lo estuvimos comentando hace unas sesiones, que los ingenieros tienden más a enfocar todos los proyectos hacia los métodos cuantitativos para demostrar cosas. Y estamos perdiendo todas las posibilidades y toda la información que nos daría el análisis cualitativo. Entonces, y eso creo que para nosotros es una especie de entrenamiento mental. Porque, por ejemplo, cuando hicimos al inicio del curso el test de estilos de aprendizaje para nosotros cuatro, para los tres estudiantes y yo, a todos nos salió pensamiento convergente, por supuesto, en la clasificación de Cole. Entonces, nos sale pensamiento convergente porque, claro, pues estamos formados como ingenieros y si ya teníamos una tendencia al pensamiento convergente antes de la formación como ingenieros, eso se fortalece muchísimo durante la formación como ingenieros. Y el otro pensamiento es divergente, que es el más cualitativo, es muy importante cuando se trata de la innovación, de las ideas diferentes. Y yo creo que eso lo menciona, me gustó mucho el cuadrito de los nueve punticos, porque jamás se me hubiera ocurrido a mí trazar una línea así gruesa o así. Es con las dos cosas que dijiste, yo me quedé como, oh, wow. Entonces, sí, es un entrenamiento mental que hay que hacer para uno poder tener esas otras visiones de las otras posibilidades que hay. Me parece muy interesante. Además, creo que eso también ayuda a entender más la diferencia, por ejemplo. Ayuda a ser más tolerantes con la diferencia, a entender que no somos todos iguales, a entender ese tema de la inclusión y todas esas cosas se trabajaría mucho mejor si se fortalece el pensamiento cualitativo. Es algo que yo creo que tenemos un poco descuidado porque nos hemos dedicado mucho hacia la otra parte, hacia todo lo que tiene que ver con un pensamiento muy convergente. Entonces, eso quería comentar yo, profe, gracias. Muchas gracias, profe, de acuerdo. Bueno, Daniel. Bueno, respecto a la primera pregunta, es absurdamente importante, obviamente, acordando y reiterando lo que han dicho ya los compañeros,
Pero creo que también es muy importante, aparte de eso que ellos comentan, porque el mundo no solo está hecho de ingenieros, ¿sí? Entonces, nosotros como ingenieros también tenemos que aprender, aparte de intentar interpretar cosas de otra forma, también a expresarnos de otras formas. Y creo que este análisis o pensamiento cualitativo nos ayuda mucho a eso. Entonces, si yo como ingeniero le empiezo a hablar a personas que no son ingenieras y yo solo sé comunicarme como ingeniero, porque es la única manera en la que yo pienso, muy seguramente no me van a entender y muy seguramente va a ser muy difícil poner mis ideas en una forma en la que todos, o por lo menos al público objetivo al que les estoy hablando, si no son ingenieros o no piensan de la misma forma que yo, va a ser complejo que nos pongamos de acuerdo. Y eso es importante en muchos aspectos, tanto un ingeniero cuando tiene que exponer sus proyectos en una empresa y mucho más importante en el ámbito educativo, porque aunque pues se estén estudiando ingeniería y estemos dando clases en ingeniería, pues eventualmente de todas formas no todos aprendemos de las mismas formas y tener una manera más cualitativa de pensar y de organizar ideas y de tener las formas, no sé, tan cuadriculadas, como decía Franklin, por ejemplo. Es una manera muy útil e importante de cómo yo me expreso para que todos entiendan lo que yo estoy diciendo. Entonces, añadiendo lo que hayan dicho, creo que este es un factor muy importante del por qué considero que es muy importante aprender sobre ese análisis cualitativo. No, gracias, Daniel. Total, y me parece que haces ahí un resumen muy importante, pues, de lo que se ha dicho y que yo espero, pues, o sea, lo que veo es que estamos todos como de acuerdo, que esto es algo importante, que lo requerimos. Y sí, bueno, para no dejar entonces esto así como en esas ideas que pues, son de pronto breves y cerrar acá. Sí. Franklin. Sí. No, quería añadir algo. Creo que empezar a recordar ahorita algunos casos, algunas experiencias. Y estaba cayendo en cuenta de que, pues, a mí personalmente no es que se me haga tan fácil, digamos, migrar o adaptarme a esta forma de pensamiento o análisis, porque pues estaba recordando dos situaciones. Hace, no sé, unos 2, 3 años estuve por ahí en una capacitación de finanzas, 2, 3 días, y el profesor, pues, el expositor, empezaba pues a hacer anotaciones en el tablero, pero al final, a la hora o al final de la clase, eso era un desorden, pues yo lo veía así, ¿no? Como un desorden total, y yo decía, no, qué diferencia esto con lo que yo estoy acostumbrado. Ese fue un caso. Y también más reciente, estuvimos en algunos talleres de la empresa, y precisamente se trataba de. La empresa estaba pues como en un plan. Creo que además está como de moda de estimular la innovación. Entonces, había ahí una temática y nos pusieron por grupos y en mesas. Y ese día estábamos con, pues, había mucha gente de seguridad industrial, lo que nuestro gremio se llama los HSE. Bueno, y otros equipos, digamos, de soporte, donde pues no hay tantos ingenieros como propiamente, por decir algo, en el departamento de proyectos o en el departamento de mantenimiento. Y entonces pues nos ponían ahí unas cartulinas y un poco de muñequitos y cositas pues como para plasmar las ideas. Y pues yo veía que, no sé si tal vez eso de que, o yo veo pues cuando mucha gente como que se ataca por hablar y terminan hasta gritando pues como para interponer su idea, sus cosas, y cuando yo empecé a ver como tanto, no sé, como tanto caos ahí, como tanto desorden, ya un momento donde yo decía, ah, bueno, que hagan lo que quieran, porque definitivamente a mí me cuesta trabajo, valga la redundancia, trabajar de esa manera. No, yo no puedo así en ese desorden de una mesa llena de cosas y como ese griterío y pongo una cosita aquí y otra allí. No, llega. Entonces ahorita estaba pues como concluyendo de que
para mí pues no es que sea muy fácil, entonces quería pues como dejar ahí el comentario de que lo que pueda haber de pronto de tips para, digamos, para uno poder, no sé, acostumbrarse o asimilar esto, bueno, en mi caso, pues estaría agradecido de que lo pudieras brindar en este Claro. espacio. Muchas gracias. No, claro, Franklin. No, y mira, y en esto que nos acabas de contar, qué pena seguir insistiendo pues en él. Ya lo hiciste, porque mira que lo que hiciste fue un análisis retroductivo. O sea, a raíz de lo que estamos hablando acá, de lo que comentaron tus compañeros y la profesora, pues empezaste a mirar hacia atrás una serie de cosas para mirar el presente que hay acá. Esa es una habilidad de pensamiento cualitativo, es el análisis retroductivo. Nosotros, en un artículo que estamos escribiendo, la profe Liana, pues claro, lo sabe, uno de los jurados que nos evaluó nos dice que nosotros no teníamos un caso para comparar los resultados de nosotros con un grupo de control, porque trabajamos siempre pues como la misma metodología con distintos grupos, especialmente pues Cintia, que fue la que más trabajó en esto. Y ahí pues nos quedamos como fríos, bueno, pero yo les dije, un momento, hagamos un análisis retroductivo y es que ustedes han trabajado con otros grupos sin utilizar la metodología, o sea, sin utilizar esta metodología de tener en cuenta los estilos de aprendizaje, con eso se ha trabajado toda la vida, o sea, tenemos más que grupos de control, que no hayamos pensado en que se iba a hacer una investigación con eso, es otra cosa, y eso es súper importante. Y una vez tiene esa experiencia, Franklin, y no la aprovecha. Sí, ves, uno pues no la ve como, ah, no, sí, es una anécdota y ya. Entonces, es supremamente importante esa parte de ese análisis retroductivo, ir hacia atrás, hacia atrás y mirar. Y ya uno haciendo eso, ya está aplicando este tipo de pensamiento cualitativo. Ahí lo hiciste ya. Entonces, mira qué cosa tan bacana. Bueno, y para complementar, entonces yo les voy a mostrar un ejemplo de unos autores españoles, la universidad creo que es Huelva, que se llama la universidad. Ustedes ven ahí la pantalla, ¿cierto? Bien. Sí, se Bueno, está viendo bien. dice, pues voy a tratar de traducir, un estudio cualitativo y cuantitativo, por eso me gustó este documento, es cualitativo y a la vez cuantitativo. Y a la vez, o sea, me cayó el documento súper bien en el momento que lo necesitaba. Sobre el pensamiento crítico, o sea, me amarró como todo, ¿cierto? Y ustedes dirán, que no has hablado de pensamiento crítico, pero ya vamos a mirar eso, sobre el pensamiento crítico en estudiantes de pregrado en educación social. Bueno, ese es el documento, lo pueden descargar de internet. Son varios autores y es un documento del 2021, o sea, está también muy, 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 muy fresco. Bueno, yo tratando de, digamos, ser muy fiel al documento, tengo aquí una presentación que no es del todo bonita, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los preparo de una vez. Van a aparecer pedazos del documento, o sea, lo que van a ver mucho aquí son pedazos del mismo documento, buscando la fidelidad al estudio que ellos hicieron y tratando pues de reproducirlo muy rápidamente hasta donde yo fui capaz de entenderlo. Listo. Y a la vez ahí se da la explicación de por qué y para qué y es el pensamiento crítico. Listo. Entonces los preparo de una vez para lo que van entonces a mirar de aquí en adelante. Hay una parte de preguntas también al final para que ustedes lo miremos. Bueno, en esta primera, este es el resumen o el abstract del documento, donde dicen que el pensamiento crítico está presente en todas las intenciones educativas, en casi que todos los programas del mundo. O sea, uno mira casi cualquier misión, visión, objetivo de la universidad y el pensamiento crítico está por todos los lados, por todos los lados, ¿cierto? Y mucho más en las áreas sociales. Pero volvemos a lo mismo. Bueno, y eso sí se trabaja en las universidades. Ese es como lo que hacen, la pregunta que hay. Bueno, entonces aquí ellos dicen que ellos miraron cuáles eran las opiniones o que el objetivo de esta investigación es conocer las opiniones de 72 estudiantes de pregrado en la Universidad de Huelva en España sobre el pensamiento crítico, ¿cierto? Y cuál es la posición que ellos tienen sobre el tema. Listo, eso es lo que vamos a mirar pues al final.
Aquí, pues, la conclusión mostró que los estudiantes tienen un conocimiento muy general de lo que es el pensamiento crítico, ¿cierto? Pero tienen una laguna muy grande, ¿cierto? O sea, no saben muy bien cómo es que ese pensamiento crítico se desarrolla. Ahí está, pues. Bueno, entonces hay una gran contradicción entre lo que ellos dicen y lo que hacen. Eso es. Para una cosa que tiene un valor profesional muy grande. Entonces, yo cuando leí esto, yo vi qué bonito este estudio. O sea, es muy interesante. Pero al final, esos estudiantes de esa universidad, como pues hemos visto, reconocen que la universidad es un contexto en el cual se favorece mucho que uno desarrolle el pensamiento crítico, ¿cierto? Pero a la misma vez, son muy críticos sobre cómo la enseñanza lo hace. Entonces, es una cosa bien... Yo cuando leí esta hasta yo como que, como que sí, después como que no, como que sí, después como que no. Y es casi como hablando con ustedes, como vieron en lo que acabamos de mirar aquí en esta conversación que tuvimos, es casi lo mismo. Sí, es importante, yo creo que es bacano, toda la universidad puede ayudar, pero hacemos esto y lo otro. Bien. Entonces, en la introducción del documento dicen que el pensamiento crítico ha ganado mucha popularidad. Bueno, y ojo con esto. Cuando nosotros hablamos de pensamiento crítico, generalmente aquí en Colombia, bueno, y en muchas partes, pensamos que es gente que se mantiene renegando por todo, ¿cierto? No, pensar críticamente es renegar, ¿cierto? Protestar por todo. Bueno, pero realmente el sentido del pensamiento crítico es ir más allá de lo que se está viendo, ¿cierto? Es preguntarse mucho más allá sobre la información que yo estoy viendo con mis ojos. Es casi, y vuelvo otra vez a las novelas de Sherlock Holmes, lo que él hace. O sea, él no se queda simplemente diciendo, no, si aquí está el cuchillo, este tiene la mano ensangrentada y tal cosa, y este fue el que lo mató, ¿cierto? Sino que va pues mucho más allá de todo eso hasta que descubre que ese no era finalmente quien cometió eso, sino que era otra persona. A eso lleva también el pensamiento, el pensamiento crítico, ¿cierto? O sea, es ir mucho más allá, profundizar mucho más allá de la información, verificar críticamente lo que uno revisa. A veces uno lee cosas y se las traga así enteras y dice, no, pues ya hasta aquí está todo hecho. Y cuando van a mirar, finalmente, pues, uno como autor trata de que las cosas queden bien escritas, que le crean y demás, sin decir, pues, sin falsear, digamos, la verdad. Pero también eso puede hacer pensar que ya todo está terminado. Como me decía alguien por ahí en una tesis doctoral, profe, es que ya leí, no hay nada que hacer. Y yo, pues, ¿cómo es posible? Venga, miremos. Y ya se ponían a mirar, no, mira, aquí no consideraron esto, ni esto, ni esto, ni esto. Sí. Es eso a lo que lleva, pues, este asunto del pensamiento crítico. O sea, es una constante búsqueda de qué cosas están faltando, qué cosas se pueden mejorar, dónde puedo yo trabajar mi tesis, cómo puedo mejorar lo que estos autores hicieron, qué hicieron ellos, por qué no lo hicieron, por qué dicen esto sabiendo que yo veo que esto se maneja pues de otra manera. Bueno, esto va muy asociado más a la capacidad de hacer preguntas que a la capacidad de responder. Pero nosotros pues a veces nos centramos mucho en nuestras universidades, la capacidad de responder. Lo que comentaba ahorita creo que era Daniel. O sea, hago un examen y que me lleguen a la respuesta. Pero casi nunca es, bueno, invente preguntas, ¿cierto? O hágase buenas preguntas y miremos hasta dónde las podemos responder. Bien. Entonces, ese pensamiento crítico se define pues de una cantidad de formas. Y aquí aparecen una cantidad de referencias, por si ustedes si quieren trabajar en este tema, pues ahí se van a dar cuenta, los autores hicieron un resumen muy interesante sobre esto, ¿cierto? Es un juicio autorregulado, ¿cierto? Con un propósito específico que depende de la persona por sí misma, eso lo dicen unos autores. Es la capacidad que permite racionar y reflexionar sobre lo que se va a decidir hacer. También es eso. Es pensar sobre una actividad y reflexionar la forma como uno mismo la hace. Es una estrategia de búsqueda y de procesamiento. Es una forma racional e intuitiva de reflexión que permite entender el mundo actual. Es un juicio basado en datos objetivos y subjetivos, previamente interpretados y analizados. O sea, es también un juicio. Es una forma de aprender a formular y resolver preguntas y encontrar conclusiones exactas
desde la observación y la información. También es una forma. Es una forma reflexiva e intencional de alternativas de pensamiento. Bien, y ahí aparece pues otra cantidad de elementos. Entonces lo que hay aquí y lo que uno puede ver es que no hay como una palabra única que diga el pensamiento crítico es esto. Es una cantidad de elementos asociados y que definitivamente cuando yo miraba esto, ya esto está asociado también con formas cualitativas de mirar, con formas cualitativas de mirar el mundo. Bueno, entonces el problema que ellos enfrentaron en su trabajo investigativo es tomando en cuenta esa laguna o esa falta de conocimiento sobre pensamiento crítico en los estudiantes de las universidades y considerando que es muy importante en lo que actualmente se hace, el objetivo de este estudio fue analizar los conocimientos, las creencias y las actitudes sobre las competencias críticas, como también cómo conceptualizarlas y caracterizarlas en esa universidad de Huelva. Eso fue el objetivo, 72 estudiantes. Para ello, ellos utilizaron, lástima que no esté Cintia acá, que es experta pues, en esta escala de Likert, yo pues no la manejo muy bien. Ellos manejaron unas preguntas, si la profe Eliana me puede ayudar, pues le agradezco, en una escala de Likert de 14 ideas, que es la estructura del cuestionario pues, que ellos hicieron con esto, cómo considera el nivel de conocimiento sobre pensamiento crítico, si la universidad favorece o no el pensamiento crítico, si hoy la sociedad favorece el pensamiento crítico, si la gente con la que uno usualmente interactúa, por ejemplo, la familia, o en ese caso, porque es por fuera de la universidad, tiene esas habilidades de pensamiento crítico, si la gente con que uno interactúa en la universidad son pensadores críticos, ¿cierto? Si los temas que uno mira en la universidad favorecen ese pensamiento, si uno ha tomado en la universidad cursos o temas donde explícitamente en los objetivos se desarrollen ese pensamiento crítico. Si la sociedad de hoy lo demanda. Si yo conozco cómo discrimino lo esencial de lo circunstancial. Veanle, qué pena hacerle de nuevo propaganda a Sherlock Holmes. Pero una forma es eso, empezar a leer ese tipo de cosas, ¿cierto? Y uno se da cuenta, se me han comido para llegar a esto. En una partecita, en un cuento que me leía en estos días de él, ustedes saben que él tiene un ayudante, es un médico, un doctor que, de apellido Watson. Y entonces, en un momento, en la redacción de esos cuentos, Watson es quien es el relator, o sea, el que escribe pues como la historia es precisamente Watson. Entonces, él en una parte me sorprendió porque decía, obviamente, pues es el autor el que escribe, pero él pone a escribir al ayudante de Sherlock Holmes. En una parte decía que vio a su amigo Sherlock Holmes, que estaba ya como muy contento, o sea, se le iluminaron los ojos porque ya tenía la solución del caso y se lo comentó, no, ya tengo este caso resuelto. Y entonces Watson decía, ¿cómo es posible que él ha visto lo mismo que he visto yo? Hemos estado en los mismos sitios. Hemos hecho las mismas cosas y él ya tiene la solución y yo no veo absolutamente nada. Eso es lo que ocurre cuando uno de pronto a veces se pierde de utilizar esas herramientas. Bueno, si uno tiene la habilidad de argumentar, el pensamiento es crítico, es fundamental en mi carrera o en la profesión, ¿cierto? Y si yo he tomado cursos de entrenamiento específico en pensamiento crítico. Bueno, eso fueron como las cosas que ellos pueden realizar. Héctor, ahí lo de la escala de Likert quería comentarte. Bien. Eso es muy sencillo. La escala de Likert es simplemente cuando uno organiza unas 4 o 5 opciones, normalmente se organizan como 5 o 6 opciones, donde uno dice, dependiendo de la pregunta que hace, la escala de Likert le da un puntaje a esas opciones, a cada opción, y entonces una opción sería, por ejemplo, aquí le están preguntando como si está de acuerdo, entonces no estoy de acuerdo para nada, sería la mínima, la máxima sería estoy totalmente de acuerdo y ya uno establece las otras, estoy medianamente de acuerdo, no estoy de acuerdo ni en desacuerdo. Entonces, eso es la escala de Likert, donde uno coloca las cinco opciones o 6 opciones, coloca una completamente no, la otra completamente sí y da las opciones
como de los tonos de gris. Entonces, como para hablarlo como en colores, sería como que la primera opción sería completamente negra, la última completamente blanca, y pasa como por todos los tonos de gris, donde las personas pueden, es una manera como de hacer una entrevista, pero cerrada. Excelente. Es una entrevista cerrada, y aunque es una entrevista cualitativa, te permite obtener resultados cuantitativos si le pones números. Perfecto. A las partes de la escala. Muchas gracias. Necesitaba esa explicación, te cuento. La necesitaba a ti. Muchas gracias. Bueno. Gracias. Bien, entonces ahí ellos, pues, con base en estas, en esta estructura de cuestionario, pues, realizaron sus preguntas. Pero además, quisieron hacer también un análisis cualitativo. Entonces, hicieron unas preguntas abiertas, o esas open questions. ¿Cómo podría usted definir ese pensamiento crítico? ¿Cuáles son las características que definen ese pensamiento, un pensador crítico? ¿Y qué es lo que más lo ha influenciado a usted en el pensamiento crítico? Pues miren que ya son preguntas abiertas, ¿cierto? No están asociadas a esa escala, sino que pues cada cual respondería. Bueno, lo que sigue aquí es pues qué fue lo que ellos hicieron y cuál fue el resultado. Hay muchas cosas que definitivamente pues yo no trabajo, no entiendo. Y ustedes pues que están en este curso, y no sé si algunos van a trabajar con el tema de educación, pues seguro entrarán ahí más. Y es que utilizaron una técnica de análisis de datos, de análisis cuantitativo, como ven aquí, para extraer la información del cuestionario usando técnicas de estadística descriptiva. O sea, análisis de frecuencia, análisis de contingencia, correlación, coeficientes de correlación de Pearson. Cintia y la profe Liana, yo que les he leído pues sus cosas, en esto pues tienen eso súper claro. Y además utilizaron para eso un paquete estadístico que no lo conozco, que se llama SPSS.23, como muchos pues que debía haber. Bueno, a partir de eso, entonces generan una solución cuantitativa de los datos. Voy a pasar esta partecita que hay aquí para mostrarles esto. Donde podemos ver aquí los 14 factores, ¿cierto? Del 1 al 14. Y aquí de nuevo los 14 factores. Y aquí está pues como con las iniciales. Y aquí aparece pues simplemente con el número. Como pueden ver, en la diagonal, cada factor se correlaciona con sí mismo con uno, ¿cierto? En esta diagonal que ven aquí. O sea, ¿cómo se relaciona el primer factor? Que es, por ejemplo, GC. Grado de conocimiento del pensamiento crítico. Aquí lo pueden ver. GC igual Y Knowledge o PC. ¿Cómo se relaciona el grado de conocimiento del pensamiento crítico con la primera pregunta? Pues totalmente, ¿cierto? Uno. Y así. O sea, él con él mismo y con las preguntas asociadas, pues relaciona muy bien. Pero lo otro es cómo se relaciona, por ejemplo, este D, que en este caso es, yo puedo discriminar la importancia, lo importante de lo accesorio. Ese sería este D. ¿Cómo se relaciona el D con el 1, por ejemplo? Y el 1, pues acabamos de decir, es el grado de conocimiento del pensamiento crítico. Entonces buscaron y encontraron que esa relación es de 0.248. O sea, se relaciona mucho. O sea, se relaciona mucho que yo sea capaz de diferenciar algo importante, de algo accesorio, con que yo entienda muy bien el pensamiento crítico. Interesante, pues parece obvio, pero pues, bueno, eso fue un resultado de lo que hay acá. Los números entre más grandes acá es porque hay mayor correlación entre la variable que tengo aquí y la pregunta que tengo en la columna superior. Por ejemplo, miremos otra. Este TPC. TPC está aquí abajito. En mi carrera, el pensamiento crítico es fundamental, ¿cierto? Ese sería el TPC. Y en my degree, PC is fundamental, ¿cierto? Con el 1, que es de nuevo el grado de conocimiento del pensamiento crítico. Dicen que sí, que hay una relación muy grande, ¿cierto? En eso. O el US, va a tener que colocarlo en los lentes. O el US, USIPC. El USIPC, que it is necessary that the university teach PC. O sea, es necesario que la universidad enseñe pensamiento crítico. ¿Cómo se relaciona eso con que mi grado de conocimiento de pensamiento crítico? Mucho, 0.243. Y otras cosas, pues sí, como ven ahí, pues es mucho menor. Bueno, entonces de ahí, pues ellos concluyen, o sea, con esta tabla, con las encuestas que hicieron, el programa estadístico y demás, pues con eso sacan sus conclusiones. En el documento pues está mucho más elaborado.
Pero además, y esto me pareció muy bonito en el documento, ellos hicieron un análisis cualitativo. En ese estudio hicieron un análisis cualitativo. Basados en las respuestas que dan los estudiantes a esas preguntas abiertas. Y lo que vieron es que en general ellos no habían recibido un entrenamiento específico en pensamiento crítico. Bueno, en esta tabla entonces vieron también una de las cosas que vimos nosotros atrás cuando mostré la diapositiva de pensamiento crítico, era categorizar, hacer categorías de cosas, que no es estadístico ni es nada, simplemente yo miro las respuestas y las categorizo. Y aquí hicieron categorías en habilidades, disposiciones y conocimientos. Entonces, los estudiantes en la categoría de habilidades que los investigadores quisieron colocar, o sea, ellos quisieron, cojamos una categoría que se llame habilidades, otra que se llama disposiciones y otra que se llama knowledge, o sea, conocimiento. Entonces, en las habilidades, los estudiantes respondieron que se necesita análisis, reflexión, razonamiento, cuestionamiento, evaluación, interpretación, entendimiento, expresión y argumentación, por ejemplo, ¿cierto? En las disposiciones presenta todo esto que ven aquí. Una muy interesante esta, humildad. Bien, interesante. No conformidad, por ejemplo. Interés, sinceridad. Una visión más amplia de las cosas. Y en el conocimiento, pues tienen que tener un background, un conocimiento previo sobre el tema, ideas, en fin. Bueno, son resultados también, como ven, cualitativos. Estos de acá, totalmente cualitativos. Y aquí lo que hicieron los autores, utilizar una herramienta del pensamiento cualitativo que es la categorización, categorizar por temas con las respuestas que tienen. Bueno, otra es, digamos, una jerarquización con número de palabras que utilizaban en las definiciones. Es otra forma, pues, también de hacerlo, ¿cierto? Ya, de hecho, hay como programas que hacen eso, ¿cierto? Uno mete las palabras y le muestra las más grandes, con letras más grandes, las que más se repiten y demás. Hay programas que hacen eso automáticamente. Entonces, ellos aquí, pues, mostraron cuáles eran las palabras que más se repetían en esto de pensamiento crítico. Entonces ven que es capacidad 22 veces, obtener la información 18, analizar 17, conocer 3, reflexionar 8, preguntar 7, pero por ejemplo ordenar, pues que está muy bajo, 3, ¿cierto? O verificar, o este es que hacemos mucho nosotros en ingeniería, ¿cierto? Una sola vez. O evaluar, o valorar, o razonar. Bueno, también, y esta me gustó mucho, esta pregunta, y es, ¿quién o qué lo ha influenciado a usted más en el desarrollo del pensamiento crítico? Esto me encantó cuando vi este resultado. La primera que ellos colocan son los profesores. La segunda, los estudios, me imagino pues que todo lo que han estudiado, y la tercera, la familia. Dicen, estas tres. Perdón, estas tres cosas son las que más me ha influenciado a mí en desarrollar ese pensamiento crítico. Y por último, como pueden ver aquí abajo, o sea, la sociedad, aunque yo aquí pues no sé realmente, no leí el documento, de pronto si ustedes lo miran y después me cuentan a qué se refieren ellos cuando dicen la sociedad. No sé si tal vez son los medios sociales o es, no sé, o sea, habría que mirarlo en más detalle. Las circunstancias, las experiencias, miren. Y pues ya por aquí están estas. Bueno, bien interesante. Ahora sí, dejo estas preguntas. ¿Usted se siente preparado para enfrentar los retos como profesional de la ingeniería usando herramientas cualitativas y de pensamiento crítico? Esa sería como una. Y la otra, pues, ¿qué le está faltando para ello? O sea, ya aquí nos concentramos más pues en esta idea del pensamiento crítico y sí me gustaría que tuviéramos una pequeñísima a interacción y miráramos esto. Te voy a dar 2 minutitos para que piensen y quien quiera pues comienza a contarnos. Bueno, ya soy yo entonces, ya que dale. Ganadores. Gracias, Daniel. Pues yo cuando empecé prácticas, que es en la empresa en la que me encuentro, digamos que por fortuna, sí, por decirlo, me tocó en una empresa pequeña. O sea, realmente somos 6 personas en la empresa. Y gracias a eso, a que ha sido una empresa chiquita y a que ha sido una empresa, aunque somos pocos, somos de algunos, de áreas muy diferentes y áreas variadas,
digamos que le ha tocado a uno aprender a expresarse y aprender a enfrentar las cosas de otra forma. Entonces, dentro de esto, me ha tocado aprender de cierto modo a analizar las cosas de forma diferente para también expresarme de formas diferentes, porque cuando uno está desarrollando un código o está desarrollando un sensor o va a poner a funcionar algo y una persona, por ejemplo, que estudia diseño, que es curioso, y te empieza a preguntar cómo funciona un sensor, uno tiene que empezar como de alguna manera intentar lo que decía ahorita, pues el man no es ingeniero y si yo le explico de una forma física, le voy a hablar en chino. Entonces es aprender como desde ahí aprender a mirar las cosas de otra forma y a entenderlas de otra forma para poder expresarme de forma mejor. Y como llegaban nuevos problemas y yo era el encargado de esos problemas y tocaba esos problemas, expresárselo a las personas a las que uno les va a desarrollar la solución, pues de alguna forma me ayudaba a mejorar mucho esta parte cualitativa, tener un poco un análisis más cualitativo de las cosas, ya que pues he tenido toda la libertad de ser el encargado de esos procesos, por ende he tenido como la libertad de poder analizar todo de una manera más abierta y no cohibida lo que alguien más me diga. Entonces, yo creo que a estas alturas sí, los retos que me ha tocado enfrentarme como ingeniero, creo que he tenido una muy buena capacidad y he tenido una muy buena oportunidad de desarrollar tanto herramientas cualitativas y como el pensamiento crítico para su desarrollo. Pues creo que por ese lado, pues, no sé, obviamente uno siempre está por aprender más cosas y puede ir mejorando en cómo lo hace, pero hasta ahora creo que he tenido un buen desempeño en eso, respondiendo a las dos preguntas. No, excelente, Daniel. No, y muchas gracias, hombre, porque aquí, con lo que comentas, nos das, pues, idea de la importancia que es tenerlo. O sea, la universidad, pues, es una burbujita, pues, cierto, allá cerrada, donde uno, pues, todo está bajo control, se puede decir, en una situación a veces académica, donde, por ejemplo, nosotros no manejamos un estudiante, pues, no tiene que encargarse, por ejemplo, que está a cargo de un grupo de personas, de la seguridad, a veces pues en un laboratorio, pero a veces no, ¿cierto? A veces uno no le presta mucha atención en eso, pero ya, como decís, en un trabajo profesional le toca a uno lidiar, por ejemplo, con emociones de las personas y demás. Entonces, ahí en todas esas habilidades tienen que poner en funcionamiento. Exactamente, o sea, y casi que eso la universidad no lo, yo no digo que no lo prepara, sino como que uno no tiene a veces los ambientes en los que va a vivir eso. O, bueno, o le toca firmar un documento aquí legal en el cual uno pues, tiene un compromiso muy grande. Que casi que la universidad eso no lo tiene, uno entra en un trabajo y ya, o presenta un examen, en fin, bueno, o hace una propuesta al consejo de facultad, pero llegar a una cosa que lo lleve a uno a un estrés y ser capaz uno de manejarlo también. O lo que decías, que alguien llega a preguntar algo y uno ubicarse en el lenguaje de la persona para poderse hacer entender. Excelente. No, muchas gracias, hombre. Y aquí lo que veo es que a veces, no sé si lo has sentido cuando egresaste a la universidad, que en la universidad pues uno aprende muchas cosas, pero finalmente se termina siendo también como profesional y es lo que entiendo pues en tu respuesta. En el ahí, en el en lo que está haciendo, en el trabajo. Bueno, Carlos, Franklin, profe Eliana. Sí, profe, por mi parte, yo desde el pregrado siempre consideré que tuve como esa capacidad como de reflexionar sobre todo lo que se hacía, el por qué, el para qué, hay otras formas, ¿cierto? Evidentemente, pues como lo mencionaba usted, como que a veces había, digamos, docentes o cursos donde fomentaban eso, como habían otros cursos donde casi que entre comillas se castigaba, casi que uno le decían, es por ahí o es por ahí, no tiene otra opción, y eso, uno como que, bueno, le tocaba a uno ser como recursivo y acoplarse a eso, pero sin embargo uno por su cuenta también miraba otras perspectivas, ¿cierto? ¿Y qué me falta para ello? No, pues yo diría que en general experiencia, uno todo el tiempo está como en un
un constante proceso de seguir aprendiendo. Para eso uno tiene que ser como de mente abierta, aceptar todos los comentarios de la mejor manera, ¿cierto? A veces hay personas que tienden a volverse como un poquito orgullosas en función de lo que van sabiendo y no hagan como lugar a nuevas opiniones. Y eso no puede ser así. Yo creo que en todo hay un poquito de verdad, o puede haberla, ¿cierto? Y lo importante es uno estar como abierto. Mire el ejemplo tan, digamos, lo bonito que usted puso de las naranjas, lo que respondió la niña. Es una respuesta que desde el punto de vista matemático quizás no es válida, pero desde un punto de vista social, ético, es una respuesta sumamente válida y muy valiosa. Entonces, sí, por mi parte sería eso. Listo, hombre, sí, muchas gracias. Y es algo para desarrollar siempre, ¿cierto? Estas ideas de pensamiento que, como mencionas, es una cosa que uno está en constante aprendizaje, ¿no? Uno aprende hasta que se muere, ¿cierto? Toda la vida. A mí, pues a veces me decían, cuando yo pues empecé a ser profesor, me decían, ah, pues entonces se va a quedar toda la vida estudiando. En mi familia, a veces, pues cuando uno. Y yo le decía, no, es que todo el mundo, o sea, todo profesional, lo que pasa es que yo tengo un compromiso pues mayor, obviamente, con la parte académica, pero cualquier profesional, y así no sea profesional, cualquier persona que ejerza un oficio, todo el tiempo está aprendiendo. Entonces, uf, rescato mucho eso, que vos lo tenés pues así de claro, hombre, Carlos, muchas gracias. Bueno, Franklin, ¿querés comentarnos algo? Sí, claro. Bueno, digamos que siendo coherente con mi primera intervención, pues indiscutiblemente creo que sí me haría falta, pero más digamos, desde el punto de vista de tener claras o identificadas las herramientas para ser consciente de su aplicación, porque pues indiscutiblemente, pues ahorita reflexionando sobre el tema mientras hablaban los compañeros y lo que les escuché, pues digamos coincido en que indiscutiblemente pues la experiencia, los años vividos y no solamente pues hablando cronológicamente, digamos por edad, por los años que uno pueda tener, sino también de los años de experiencia laboral, pues de alguna manera, independientemente de la formación y de el estilo que tenemos, está convergente como ingenieros. Pues de alguna manera esas experiencias y esa interacción laboral con diferentes personas y en diferentes escenarios, pues tarde que temprano va haciendo que uno de alguna manera sí, en algún grado, y digamos tal vez sin ser muy consciente de ello, lo digo pues como a título personal, si ya haya, digamos, avanzado algo en este tema del pensamiento crítico. Hace un momento lo comenté, los compañeros de los temas de seguridad industrial, de salud a nivel pues, de la organización, los HC que se conocen así en el gremio en el cual yo, pues prácticamente todo mi ejercicio profesional he estado, esa interacción con ellos y bueno, que con el tiempo, específicamente en las últimas dos experiencias laborales que he tenido, en algunas ocasiones me han involucrado, me han, digamos, he participado por ahí en reuniones con comunidades, en temas pues de escuchar a las comunidades del área de influencia donde yo he estado trabajando, y escuchar temas sociales, cosas de este estilo, pues
¿Por qué se ha dado eso? Porque pues de repente la misma compañía pues dice, bueno, usted ya tiene experiencia, ya tiene sus años, y pues ya como que lo ponen, ¿no?, en ese tipo de escenarios. No sucedía pues cuando recién estaba empezando, cuando apenas recién arrancaba, tenía 5 años de experiencia, cosas así. Pues ya hoy en día sumo más de 20, y tal vez por eso también incluso las mismas empresas pues tal vez identifican de que ya uno de alguna manera tiene algún cierto bagaje o experiencia, o sí, pensarán pues de que ya uno está como en condición de poder participar de estos escenarios. Entonces allí es donde he podido pues como evidenciar o sentirme pues inmerso en este tipo de situaciones en las que pues ya no se habla muy, muy, los temas ya no son pues muy de ingeniería y cuantitativos, sino de otro tipo de temas que pues digamos ya para poderlos entender o para poderlos asimilar o para poder de pronto emitir conceptos, pues sí es necesario ya estar uno en la línea, en la onda del pensamiento crítico. Pero pues como te digo, en resumen, producto más de la experiencia que conscientemente saber que lo esté haciendo. Entonces, digamos, como complemento, la misma segunda pregunta: ¿qué falta para ello? Yo pienso en mi caso, pues como tenerlos claros, identificados y ser más consciente, y tal vez hasta proponérmelo, poder aplicar conociendo las herramientas o las técnicas o lo que haya, ser más consciente de su aplicación y de repente hasta sacarle más provecho. Sí, y uno en la interacción con las personas, pues ya es una idea pues más personal. Se pule uno mismo y se pulen los demás. Casi que uno, por eso uno pues, o en lo que yo veo es, a veces uno se genera pues como frustraciones, se puede decir, es esperando como la perfección en los otros. Y eso lo lleva a uno pues a muchas cosas que no, sobre todo frustraciones, pero uno puede entender también o ver eso como que eso que a mí no me gusta de que no, pues uno dice, pero ¿por qué tengo que estar en este proyecto o en este trabajo o con estas personas? Eso también lo ayuda a uno a formarse. O sea, es como voltear la idea hacia el otro lado. No, un momento, es que también me va a ayudar a mí a pulirme en este tipo. Entonces, no, muchas gracias, hombre Franklin, por tu idea. Y que pues, seguro es algo complicado, claro, pero pues para eso está uno. Profe Eliana. Héctor, sí, yo quería como contar un poco lo que yo considero muy importante para el desarrollo del pensamiento crítico, la formación como en áreas sociales. O sea, cuando haces esta pregunta me pones a pensar en cuando yo recién egresé, no ahora, pues no con la experiencia que tengo ahora, sino en recién egresada de ingeniería, si realmente había tenido como una formación de alguna manera que me hubiera dado como herramientas para hacer análisis y para usar herramientas cualitativas y de pensamiento crítico. Y entonces en ese momento recordé mi formación de bachillerato, que yo estudié para ser normalista, pues soy maestra bachiller. Pero entonces en el bachillerato yo sí tuve unos profesores, me acuerdo de la profesora de historia, por ejemplo, que nos hizo leer varios libros de análisis crítico, de nuevos elementos para analizar la historia, por ejemplo, la historia colombiana, nos hizo leer un libro de esos. La profesora de filosofía que nos puso a leer libros de todos los filósofos, como que generaban movimientos sociales y analizarlos desde un punto de vista crítico. También me acuerdo que cuando entré a la universidad, no en la Universidad de Antioquia, pero yo hice un semestre, 2 semestres en la Nacional, tuve un profesor de literatura con el que leímos muchas cosas interesantes y nos hizo analizar de diferentes maneras. Entonces ahí le vi yo la importancia a la lectura
de elementos diferentes que te permitan analizar las cosas desde otra visual, para no estar como tan radicalizados en una sola visual, sino podernos como mirar hacia los lados. Y yo creo que, bueno, pues en mis años de experiencia como profesora, ser profesora es una escuela tremenda para desarrollar el pensamiento divergente, para desarrollar el pensamiento crítico, si uno se lo toma de esa manera. Pues claro, todo depende de la forma como uno enfoque lo que hace. Pero si uno se lo toma de esa manera, es una escuela muy grande, porque uno tiene, en los estudiantes tiene todo tipo de situaciones y aprendizajes con ellos, y puede seguir aprendiendo muchas cosas. Y yo creo que me gustaría seguir como fomentando esas capacidades de fomentar un pensamiento más divergente, que le dé más cabida a todas las opciones como que tiene. Ya yo creo que uno no se debe cristalizar jamás, ni pensar que ya se lo sabe todo, sino que todo el tiempo está en un proceso de aprendizaje y que no está pues ahí como estático, sino que hay mucho por aprender y hay mucho todavía que uno puede desarrollar en esa forma de pensar y en esa forma de analizar el mundo. Y eso pues quería como complementar yo aquí. Gracias, Héctor. Listo, muchas gracias. Y aquí termino dando los créditos pues a los autores. El documento pues de este último estudio es este documento de estos 1, 2, 3, 4 autores españoles que salió en esa, ahí está pues el enlace si lo quieren mirar. Y el otro es un libro de Johnny Saldaña, es un productor de cine de los Estados Unidos que ha trabajado mucho, según pues en lo que he leído pues de él, estudios cualitativos para todo tipo de cosas. El texto se llama Pensando Cualitativamente, Métodos de la Mente, por si ustedes pues están interesados. Entonces, mucho pues de lo que hay aquí me basé en estas dos referencias. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.